Así que eso nada más, la forma contraída es la forma más informal del have got y has got. Thank you, bueno, Ceci. Gracias. You're welcome. All right. So articles and have got y has got. Okay. So, escuché recién, o sea, en la forma negativa o afirmativa, no siempre se trata del verbo have. Todos los verbos pueden negarse. Por eso quiero eso que quede claro. Tengamos en cuenta que tenemos distintos verbos. Si hablamos, por ejemplo, de una oración diciendo... The teacher. Esto no es have got o has got. Se puede entender que no es has got porque no está el got. ¿Sí? She's a teacher. ¿Cómo puedo negar esta oración? ¿Cómo creen? I am no. No es I, es she. No estamos hablando de primera persona. She is not teacher. Puede ser she's not o la forma más común isn't. Yes. Tengamos en cuenta que la forma no contraída de she's es she is. Yes, y la forma no contraída negativa es she's not. She's not. Esta es la forma contraída negativa, isn't. Todas están bien, todas se utilizan, una es un poquito más informal. El registro es la única diferencia, ¿sí? Entonces no es negación, no es exclusivo del verbo have, todos los verbos se pueden negar, y es importante que tengamos en cuenta el verbo to be. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que esto es solo verbo to be. So, verbo to be para cada una de estas personas. I am, you, remember? You are. I'm good. He, she, it. Is. No está el it, I don't know why. Debería estar. He, she, it, is. We, they. Are. Are. Do you remember? ¿Recuerdan qué significaba el verbo to be? Pero estar. Very good. Entonces podemos hablar de algo que implique que la persona es, like she's a teacher, o dónde está, she's in Argentina. Right? Ok. Con el verbo have got, has got, recordemos que hablamos de possession, posesión. Podemos poseer muchas cosas. Obviamente que hablamos no en un término literal, no es que si yo digo I've got a boyfriend, poseo a mi pareja, right? No es literal, es como lo decimos en español, tengo. So, hablamos de relationships, de todo tipo, de amistad, familiares, románticas, relaciones, ¿no? También podemos hablar de enfermedades. I've got a headache. I've got the flu. I've got a stomachache. Yes, I've got depression. I suffer from depression, for example. And also things. Possessing things. Tener, poseer cosas. I've got a notebook. I've got a red pencil. Mostly is this. All right? So, let's see. Tenemos para I have got. Aquí, como verán, estamos hablando de una cosa. A DVD player. So, let's complete. I have got, forma completa. You.
I've got. Very good. He, she? Has got. Has got. We, they? Have got. Have got. Entonces, cuando tengamos ese tipo de sujetos, usamos así el verbo. ¿Qué pasa ahora si tengo un nombre? Y, can you repeat? Sorry, Ana. She has got, sería she. Very good. ¿Qué pasa si tengo un animal? También podríamos haber... También porque sí. Very good. ¿Qué pasa si tengo más de un animal? Okay. Can you repeat? Sorry. Have, ¿no? Porque está hablando de ellos. Have. Very have good. Gone. Very good. Yes. No nos olvidemos de que es plural. Por más que sea un animal. ¿Qué pasa si tengo... Anna and her friend? También have, está hablando de ella. Sí. Yes. Tom and I. Hub. Hablando de nosotros. Anoto esto. Yes. Anoto esto porque son los errores más comunes cuando trabajamos con hub. Es como que nos olvidamos de la última, de la regla de singular and plural. Y a veces vemos solamente la última palabra, como en el caso de Hannah and her friend. Entonces vemos her friend y decimos, ok, has got. O vemos Tom al comienzo y ponemos has. Me pasó mucho, sobre todo ayer, con un ejercicio, que vieron cows y pensaron que por ser un animal, aunque sea plural, iba has. So, es importante tener esto en cuenta, son los errores más comunes cuando vemos have got y has got. All right? Great. En mi opinión. Otra cosa también vi que ponen a veces mal el apóstrofe. Sí, o ponen she's, pero no ponen el got. Son todas cositas a tener en cuenta que nos pueden tomar como un error. De todas formas, les recuerdo que a veces van a, después de rendir, la página les va a mostrar que estuvo mal. No entren en pánico porque a veces son tonteras, si escribieron alguna palabrita mal o si en vez de usar un apóstrofe usaron un acento, yo me doy cuenta y no, para mí no cuentan esos errores, ¿sí? Veamos las preguntas. Tenemos, vamos a hacer algunas oraciones con have got. Oops. Y después las vamos a convertir en preguntas. Podemos hablar no solo de posesión de cosas, recordemos que también podemos hablar de relationships, o sickness and illnesses, yeah? So let's see, I'm gonna start with an example. She's got three dogs. How can I make this a question? Three dogs. Very good. She got three dogs. ¿Cómo puedo responder? Yes. Puedo, perfectamente, solo responder yes, no problem there, but respuesta corta. Yes, she has. De nuevo, pregunto con have o has, respondo con have o has. Hablando de have got y has got, ¿sí? No hablando del verbo have solo. Ahí la gramática es diferente.
Ok, ¿quién se anima a escribir una oración? No hace falta que sea... Oh, sorry, es más, tenía que ser negativa y yo... Eso pasa cuando no leo la consigna. Bad teacher. They have to be negative. Never mind. Ok, negative sentences. Who can say or suggest a negative sentence? You can type. I haven't got Can you repeat? I couldn't get the last part. New card. Type? No sé si soy yo, pero te escucho muy cortado. Creo que dijo new car. A new car? Sí, yes. Okay. I haven't got a new car. I have an old car. Usualmente cuando hay oraciones negativas en inglés, igual que en español, negativo al final, afirmativo, perdón, negativo al principio, afirmativo al final. No tengo un auto nuevo, tengo un auto viejo, por ejemplo. Yeah. So it's muy extraño encontrar una oración negativa sola. Okay, very good. So I haven't got a new car. How can I make this a question? Para hacerlo pregunta, si le suena muy raro hablar en primera persona, podemos cambiarlo, no hay problema. En vez de I, podemos poner you. How can I turn this into a question? I can't hear anything. But, ¿cómo empiezo? How do I start? On how? Very good. I? Have you got? You got a new car. Very good. Yes, I. Yes, I haven't. I have. Yes, I have. Yes, I have. No. Yes, I have. No, I haven't. I haven't. No, I haven't. Very good. Yes. Por eso es que es medio peligroso decir que has es para singular y have es para plural. No. Have normalmente es para plural, pero también recordemos el you. Y I es singular y era con have, entonces no. Decimos he, she, has. El resto, have. So yes, very good. We are talking about negative and the question. Aquí cambiamos el pronombre porque son raras las preguntas en primera persona. Have I got a new car? ¿Quién hace esa pregunta? Come on. ¿Cómo puedo hacer la oración afirmativa? I haven't got a new car. I have got a new car. Y ahí puedo usar la contracción. I've. I got a new car. Yep. But this is negative. Okay, let's do one more. And we move on to exercise two. All right, another negative sentence. Everybody can speak or type if you don't want to talk. Negative sentence. Okay, I'll think of one. Cows haven't got horns. I'm not sure. Horns or cuernos?
creo que sí tienen, pero it's an example. How can I turn this into a question? How can I turn cows haven't got horns into a question? Have they got horns? No sé cómo se. Horns. Have cows got horns? Y ahí decimos, yes, they do, no, they don't. Por supuesto, también puedo decir they, pero vamos a dejar cows para que se note la transición de una pregunta, de una oración negativa a una pregunta. But very good. En la respuesta, sí. Ponemos el they, el you, el she, everything. Yes, they have, no, they haven't. All right, let's move on. We have, like, what? Four questions, and we have to match them with the answers. Don't worry, acá no vamos a tener problemas con el lapicito. Let's see. Number one, has Anita got a boyfriend? No, she hasn't. Yes, B. Number two, has Steve got a boyfriend? Girlfriend, sorry. Yes, he has. Very good. Have you got a DVD? Yes, I have. Very good. Have they got a mobile phones? No, they. Perfect. Very good. That was easy. Let's see number three. Now we have to make sentences with the words that we are giving. Las palabras que tenemos, con eso hacemos oraciones. So how would you make a sentence from number one? Steve, not a girlfriend. What do you think? Usamos lo que dice arriba. Supongamos, Steve hasn't got a girlfriend. Claro. That would be. Steve or he hasn't got a girlfriend. Very good. Another time. Steve. What happens with Steve now? Steve has got lots of DVD. Yes, very good. Can I contract this sentence? ¿Puedo contraerla? Or no? Has. O sea que no. Yeah. Puedo decir. Steve's got. Very good. Let's see three. This is a question. Car and a girlfriend. Oh, another girlfriend. Has got. Has. Got or I don't know. As far as he got a girlfriend. Has he got a girlfriend? Has Carl got a girlfriend? Yeah. Veamos la 6 que también es una pregunta. You a mobile phone. En negativo. Pregunta, por eso tiene acá el sí. Se ve bien, sorry, porque está muy abajo. Por eso podemos poner, you haven't. Nivel 5, ajá, hasta el 5, veo yo.
Okay. There. We are on six. Vamos a hacer la six porque es una question. No es una negativa, es una pregunta. Oh. Has a mobile phone number. Have you got mobile phone? Very good. Mobile. Very good. Yes. Ok, questions. Las preguntas por ahí son un poquito complicadas, pero es el have o el has más el sujeto, que podemos poner el nombre o podemos poner un pronombre y la cosa. Has he got a girlfriend? Have you got a job? So, ese es el orden. Veamos la cuatro que me interesa. Vamos a ver si están bien o están mal las oraciones de number four. Y, of course, las que estén mal, después las corregimos. So, let's see. Number one, can you read? Can anybody read number one? Sí, está bien eso. Can you read, please, number one? Have. Yes, primero las leamos. Cuando las leemos, nos escuchamos o escuchamos al compañero y nos damos cuenta. So, has you got a mobile phone? No. Have. Let's see number two. Yes, I have. La fórmula está bien, pero le hago una pregunta. ¿Eso tiene que ver con el punto número 3? No. Ah, no, entonces está bien. Está bien. Está bien. Estaría mal si dijera, por ejemplo, así, ups. ¿Se acuerdan que decíamos que las respuestas cortas no pueden estar contraídas? Las afirmativas, sorry. No puedo decir yes, I've. No, it's okay. Let's see, number three. Has Carl got a camera phone? Esa está bien. Yeah. Let's see, number four. She haven't got a boyfriend. Está mal ese profe. Very good. Why? Quería hasen. Very good. Five, we has got blue eyes. Está mal también porque tendría que have. Very good. And six? No, I have it. Está mal, quería have it. Very good. Casi todas están mal. Okay, excellent job. Now, do you have questions regarding have and has got, que de todo esto alguna cosita quedó poco clara o no se entendió? Awkward silence means no. Profe, buenos días. Morning. Como no podía ingresar a la página, el tema de las oraciones interrogativa y negativa me quedó un poco que no entendía. ¿Qué página? Sorry. ¿Acá? ¿Ahora? ¿La clase? Sí, sí, sí. Un poco más ágil las oraciones. Cuando estábamos en la primera parte. A ver. Sí, yes. Ahí. Bien. Yo hice una oración afirmativa, pero el ejercicio dice negativa. Y preguntas. So, tenemos que escribir una oración negativa aquí, ya que está tanto con lo del novio, esta página. She hasn't got a boyfriend. ¿Cómo puedo convertirlo en pregunta? O sea, sería la transformación de una oración negativa a una interrogativa. Uh-huh. Fíjate el ejemplo. Siempre prestemos la atención a los ejemplos que tenemos en los ejercicios porque la estructura va a ser la misma o va a ser muy similar. Fíjense, sujeto, sujeto. Haven't, hasn't. Got, got y la cosa.
La estructura es la misma. Por ahí no me acuerdo dónde va el got, o no me acuerdo dónde va el sujeto. Copiemos la estructura del ejemplo, porque siempre es la misma. Cuando estamos hablando de un ejercicio, todos los ejercicios, perdón, todas las oraciones de ese ejercicio van a ser similares. So, now I have this. Tengo este ejemplo. Y tengo esta oración, entonces, ¿cómo la transformo en una pregunta? Primero iría el verbo y después el sujeto. Sí. El have, el sujeto y el got. So, has, sujeto y got. Has she got. Ah. Bueno. Oops. Ah. Yes. ¿Y ahora cómo respondo? Sí, estamos. What are the answers? Has she got a boyfriend? Yes, she does. O yes, she do. O ¿cómo respondo? Ahí aplicamos la regla del I've, ¿no? ¿Del qué? Sorry. Del have. Yes, she has. Yes. Yes, she has. She has. Yes, she has. Oh, no. She hasn't. Lo mismo. Yes. Estamos hablando de has. Sigue siendo has. Very good. Lo que no podría hacer acá yo es responder así. That's not okay. Yes, she has. Yes, she has. No, she has. Okay. Any other question? Talking about have got and has got. Yes, teacher. Yo acabo de preguntar si hay alguna pregunta. Is there any other question? Have you got any questions? Si dicen que sí, sí hay preguntas. So. ¿También va a ser así este ejemplo? Sorry, can you repeat, please? Yes, miss. El examen va a ser así como está graficando ahora estos ejemplos. O sea, si voy a usar un ejercicio parecido a estos. Claro. Creo que no, no, porque es, por ejemplo, I, has y have, y ustedes eligen la opción correcta. Ese es uno. Ah, bien, porque pensé que íbamos a tener que hacer oraciones en negativa, en positiva y responderlas, como para que uno vaya practicando. No, pero este archivo yo lo voy a subir y pueden practicar. Está bueno porque de esa forma nos posicionamos. Bueno, vemos cómo es una oración afirmativa, negativa, interrogativa. So, yes. No, don't worry. I'm gonna share this. Voy a compartir esto con ustedes. So, you can check. Pero de lo que acabamos de hacer, de cómo trabajamos con el has y el has, no hay dudas. Are you sure? Ahí pregunté si no hay duda. Okay, awkward silence means no. Okay. Next topic on the list is articles. Now, me gustó cómo está resumido aquí los usos del artículo definido e indefinido. Solo encontré un pequeño error, pero bueno. Que es acá. Estamos hablando de indefinite articles. Y acá se olvidó y puso definite. Pero seguimos hablando de indefinite. Recordemos cuáles son los indefinite articles. Indefinite articles son a y an. ¿Sí? En español, el artículo indefinido. Que para nosotros es un, una, uno. Como en español también lo podemos usar para contar. There's just a cat. Entendemos que es solo uno, porque solo se usa para singular.
A veces es lo mismo si yo digo one o a. Pero hacemos un poquito más de énfasis con el one. There's one cat, significa que hay un gato. There's a cat, significa que hay un gato. ¿Yes? Solo que en la primera es como que estoy haciendo énfasis en que solo hay un gato. For example, recordemos que el uso de a y an depende de la palabra que continúa. Si la palabra a la que yo quiero poner el artículo comienza con consonante, usamos a. Si la palabra que continúa comienza con vocal, usamos an. Tenemos aquí algunos ejemplos. A book, a pen, a cat. An apple, an igloo, an octopus, an egg, an umbrella. Esa es la regla más fácil, right? Now, special difficulties. Habíamos hablado de qué pasaba, de por qué decíamos, por ejemplo, an hour y a horse. Si la letra H se pronuncia o no, esa es la situación. En la primera, en el primer ejemplo, la letra H no se pronuncia, entonces decimos an hour, a pesar de que empieza con una consonante. Y acá, en el mismo caso, empieza también con una consonante y pusimos A. Yes. For an hour, H no suena. Es como si dijera así. Y en la otra, así. Just an example. But yes, es por cómo suena. Y después, bueno, tenemos el ejemplo de... Acá tenemos unit. Yo les había dado el ejemplo de university. No sé si lo recuerdan. Y en ambos casos usamos a unit, a university. ¿Por qué? Porque esa U suena como si fuese una consonante. Así, pongamos una Y, más fácil. Entonces, se utiliza A. No se preocupen porque en este caso, probablemente en el examen no lo van a tener, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Now, ¿cuándo usamos A y an? Sustantivos singulares. I have a dog. Oh my God. That's the first one. Occupations and jobs. Eso lo vimos y después empezamos a ver jobs. He's a teacher. She's a doctor. She's a firefighter. Now, para expresiones de tiempo, medida, no lo hemos visto, pero siempre por ahí escuchamos a week, a month, a year. Para esta expresión también usamos a. Ahora, usamos el indefinite, que es el a, an. This is not okay. Lo usamos antes de jobs and occupations, nationalities, or religions. For example, she's a Jew. Recuerden que también lleva el artículo porque es singular. No puedo decir they are a Jews. Porque es they. ¿Sí? En este caso, no lleva el artículo. They are Jews. Usamos también el artículo para names of days. I was born on a Thursday. Sorry about the sounds and the dogs. Y aquí tenemos un ejemplo con todos los usos. I'm a housewife. Housewife es ama de casa. She's a journalist. Kate is a Catholic. I was born on a Thursday. Aquí todos los ejemplos ya están juntos.
Sorry, en este ejemplo están todos los usos. Okay, that's the indefinite article. ¿Qué otro uso tiene? Que nosotros vimos y que no lo veo aquí. Cuando la información es nueva, ¿sí? Cuando algo es mencionado por primera vez. ¿Se acuerdan de eso? Que hay mucho silencio. De cuando vimos información nueva, información que ya fue mencionada. Do you remember? Sí, profe. Sí, sí, recuerdo. Sí, profe. Ok. De lo que acabo de explicar, ¿hay alguna pregunta? No, teacher. Ok. Now, no usamos el artículo an con sustantivos plurales, como les decía recién, con you. I have three books. They are, vamos a poner el ejemplo de yes. Aquí tengo singular y plural. Fíjense cómo en el primer ejemplo tengo el artículo y en el segundo ya no está. Now, con los demás usos, uncountable nouns, adjectives that when they are not followed by a noun. Bueno, en ese sentido, este caso es como un poquito más complicado porque todavía no vimos countable y uncountable. Pero recordemos que uncountable nouns es como en español que hay adjetivos, hay, perdón, sustantivos que no podemos contar. ¿Sí? Y para contarlos necesitamos otras palabritas como kilos, o tazas, o gramos. Y sin esas palabras suena mal que yo diga, por ejemplo, dame dos azúcar. Dame dos agua. No se puede. Entonces, ¿qué decimos? Dame un litro, o tomé un litro de agua, o dos kilos de azúcar. Esas mismas palabritas que no podemos contar en español no se pueden contar en inglés, ¿sí? En ese sentido, cuando tenemos ese tipo de palabritas, ¿qué pasa? No usamos ese artículo. No decimos a sugar, a water, a milk. ¿Yes? Ahí tampoco usamos el artículo. Y esta parte de los antes de adjetivos, cuando no están seguidos de un sustantivo, nos damos cuenta que es un poquito raro. Por ejemplo, she's old. Oh, a ver si hay un ejemplo menos insultante. She's tall. Right? Ella es alta. En español también pasa que si yo quiero decir es una mujer alta, también le agrego el artículo. So, she's a tall woman. Ahí sí agrego el artículo, ¿sí? Porque está seguido de un sustantivo. Es que en realidad este A está refiriéndose a woman, no a tall. El tall está en medio porque esa es la ubicación de los adjetivos, delante del sustantivo. Nada más que eso. No nos asustemos porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que suena horrible porque es igual que en español. No puedo decir she's a tall. Ella es una alta. No puedo decirlo en español tampoco. Así que con eso podemos, con el uso del artículo es muy similar, que eso ya lo hablamos, muy similar con el uso del artículo en español. Muchas veces, muchas, no todas, pero muchas veces cuando no se puede hacer o decir algo en español con respecto a los artículos, en inglés tampoco se puede decir, ¿sí? Don't worry, no son usos los últimos que vamos a ver en el práctico, en el examen, sorry. Pero es importante que lo veamos como por si vemos algún uso que no sabemos cómo justificar. ¿Yes? So, let's see. Todo esto que acabamos de ver es el artículo indefinido. A, an. Now we have definite article. Recordemos que el definite article es el de. También ya lo hemos visto. Y el uso que vimos mucho es lo que decía recién con respecto al artículo indefinido.
Cuando la información es nueva, usamos el artículo indefinido. Cuando la información ya es conocida, usamos el artículo definido. ¿Sí? Now, cuando hablamos de algo en particular, aquí está. Algo particular, algo que ya fue mencionado anteriormente, o algo único, usamos el artículo definido de. Por ejemplo, the sun, el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el cielo, el mar, the Pacific Ocean, the continent, the South Continent, for example. No hay un continente. So, cuando es único, particular, o fue mencionado anteriormente, o es decir, información ya conocida, usamos el de. También, nombres de montañas, como que lo vimos, no sé si se acuerdan, look at the mountains. O cuando tienen un nombre también, look at the red mountains, for example. Oceans, océanos y mares, ríos y desiertos, the Alps, the Himalayas, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Mediterranean Sea, the Amazon, the Nile, the Thames, the Sahara Desert. Es el nombre, o sea, el artículo nombre y lo que es, montaña, desierto, océano. Grupos de islas también, the Canary Island. Musical instruments, lo vimos también. Es importante prestar atención porque aquí no tenemos, por ejemplo, deportes. I can play the piano. I can play the guitar. Pero no digo I can play the football. I can play the basketball. Yes? So careful there. Now, superlatives. Seguramente alguna vez han escuchado la frase de the best o the boss. Of course, this is a lie. I'm the best singer in the world. Esa es una superlativa. Oraciones superlativas siempre llevan el artículo de. Yes. Es el de más el adjetivo. For example, Ariana Grande is the most talented artist. Usualmente, al final de este tipo de oraciones tenemos una especificación. Es la más talentosa de nuestra generación. Es la mujer más alta del mundo. Cosas así. Esos son los superlativos. Un elemento se destaca del resto. Siempre en las oraciones superlativas tenemos el artículo de. Es característico de esas oraciones. Bien, cuando no usamos... cuando no usamos el artículo definido. También lo vimos antes de sustantivos propios. Nombres de personas. El nombre de algún país. Recordemos siempre que tenemos la excepción de nombres de montañas. Ahí sí usamos el artículo. En el resto de los sustantivos propios ya no lo usamos. Tampoco lo usamos cuando hablamos de comida. Por ejemplo, meals se refiere a comidas del día. Por ejemplo, desayuno, merienda, cena. Bueno, yo no tengo merienda. No decimos the breakfast, the dinner, the lunch. Recordemos también que a menos que yo quiera hablar de un specific lunch o quiera decir algo, repetir algo de información, el artículo más o menos lo puedo poner en cualquier lado, siempre y cuando es algo que yo haya hablado anteriormente. So, for example, remember the lunch I told you about that I was going to have with my boss? Ahí sí puse el artículo porque estoy hablando de algo específico que ya mencioné antes. So, careful there. School subjects, we don't say I like the English. Languages, we don't say I speak the English. No decimos I speak the English, I speak the Spanish. No se dice. Games or sports, que es lo que decía recién. Podemos decir I play the guitar, pero no puedo decir I play the football. Titles, names. No,
Aquí, individual mountains, una sola montaña o un solo lago o isla, cuando son individuales, no llevan el de. No se preocupen, es un uso muy poco común, porque no solemos hablar mucho de eso, no está en el examen, but lo vemos por si surge que leen algo y no saben explicarlo. Plural nouns, when we refer to something in general. Cuando nos referimos a algo en general, como I like flowers, elephants are big animals, I love dogs, ahí no usamos el artículo. Cuando el sustantivo es plural, pero es algo específico, for example, the Jonas Brothers, no digo the brothers, digo the Jonas Brothers. Ahí sí uso el artículo. The Rolling Stones. Es un nombre también, ¿no? Pero es como darles un ejemplo de brothers, es una palabra sumamente común y general, pero the Jonas Brothers son solamente esos hermanos, ¿yes? Voy a pensar en algún ejemplo no tan de esa época. With plural nouns, when we refer to something in general, no article there, ¿yes? Bien, aquí este es un temita que estábamos por ver, todavía no vimos, possessive adjectives, lo vamos a ver más adelante, pero no decimos, por ejemplo, my book o my the book, no se puede. Mary's bag, aquí no usamos artículo, si se fijan, porque ya tienen una palabrita que acompaña al sustantivo. My book, your pen, no hay lugar para el de aquí. This house. Todas cosas que vamos a ver más adelante. So don't worry. Antes de nombres de calles. Okay. Ahora esta cosita se abre todo el tiempo. Y antes de las palabras. Church, school, prison, hospital, university. University or college no llevan el artículo de. When I go there as a patient, student, prisoner. Ok. No usamos artículo antes de esas palabritas tampoco. Salvo en excepciones de. Remember the church I told you about. Or the church that was in a fire. Cuando quiero ser muy específica, uso el artículo de. Cuando hablo de estas cosas de manera general, no usamos el artículo de. Yeah. The school I went to when I was a kid. No es cualquier escuela, es la escuela a la que fui cuando era una niña. Siempre que quiero especificar algo que normalmente pueda ser general, va el artículo de, como lo haríamos en español. La escuela a la que iba cuando era chica. No es cualquier escuela, es mi escuela. Ok, now we have a little exercise. Oh, bueno, no es tan little. It's pretty long. No worries, I have another. Where are you? Here. Let's see this. We have to choose between the options. Elegimos entre las opciones que tenemos, pero creo que no hay ninguna. No, D o A. So, what do you think about the first one? Did you see man I told you about? Del que te conté, del que te hablé, hombre del que te hablé. ¿Qué artículo iría en number one? De. A man. Yes. Normalmente yo diría a man, sustantivo común singular, a man. Pero este no es cualquier man. Yes. Es el man that I told you about. Wow. ¿Ya? Veamos, ahí, number two. Yes. Tendríamos que haber puesto la opción o el lo que puso usted. Por ejemplo, yo pongo yo pongo el D para que esté bien claro. Pero depende de cómo sea en el ejercicio. A veces en estos ejercicios yo les pongo
circulito y ustedes tienen que hacer un clic. Pero eso no, no es relevante. Let's see number two. Did you get birthday card that I sent you? Que te mandé. Did you get a birthday card that sent you? No es cualquier birthday card, es la birthday card que yo te mandé. That I told you about, that I sent you. Veamos la... Number three. He is very good friend. Very good friend. It's like saying he's a teacher or he's a good person. Number four, we ate wonderful meal yesterday. Meal, recordemos que lo que acabo de mencionar, que es comida. También. We ate a wonderful meal yesterday. Five, meal that we ate yesterday was wonderful. The meal that we had yesterday was wonderful. Very good. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro si ambos son meal? Que uno específicamente ya lo conocemos. Yes. This is the meal that we ate yesterday. No es cualquier meal. It's that meal. Very good. Number six. I have tests tomorrow morning. The test tomorrow morning. Let's think. How would you say it in Spanish? ¿Cómo lo dirían en español? Tengo. Yo tengo un. Have a test tomorrow morning. Suena a información nueva. Información que estoy presentando por primera vez. I have a test tomorrow morning. Otra vez. Veamos. Number seven. Which shirt do you like? ¿Cuál remera te gusta? ¿Azul? ¿De? Sí. ¿Cuál remera te gusta? ¿La azul? ¿O la negra, por ejemplo? Normalmente cuando tenemos este tipo de oraciones en que queremos definir algo y es un color o es algo, por ejemplo, ¿cuál te gusta más? ¿El vestido bonito o el vestido feo? Entonces es como the pretty or the ugly. Y no podemos realmente hablar de un adjetivo como si fuera una cosa. Entonces le agregamos el one al final. For example, which dress do you like or do you prefer? The pretty one or the ugly one? Lo mismo pasa con los colores porque los colores son adjetivos. The blue one or the black one. Por eso es que aquí tenemos ese one. Y no lo podemos traducir en español. El uno azul. No, geez. Decimos, le ponemos un artículo. Nosotros ponemos artículo a las cosas cuando queremos transformarlas en sustantivo. ¿La azul o la negra? ¿La bonita o la fea? ¿Ya? ¿En inglés? Agregamos el one. So yes. No es cualquiera, es esa. Veamos ahora la 8. I have 3 shirts. A yellow one, an orange one, and black one. The... Sure? Veamos las oraciones anteriores. Tengo 3 remeras. Una amarilla, una naranja... Sí, pero negra. No, porque acá no estoy hablando de algo específico, estoy diciendo que tengo 3 remeras. Una amarilla, una negra y una naranja. Incluso en español lo digo con
Es información nueva, ¿sí? En cambio, en las 7 estoy hablando de dos cosas que conoces y que te estoy mostrando. ¿Cuál te gusta, esta o esta? ¿La negra o la azul? ¿Sí? En la 8, no, no, son cualquiera. Any shirts. Y ahí te digo cuál tengo. Si ahora yo quiero, por ejemplo, en la 8, agregar más. Por ejemplo, I have 3 shirts. A yellow one, an orange one, and a black one. The black one is my favorite. En español también. Tengo una remera azul, amarilla y negra. La negra es mi favorita. Ahí sí pongo el artículo. Porque ya la mencioné. Ya la conocemos. Es específica. Y es esa. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, agregar más información en la 8. Ahí sí pongo el artículo. Black one is my favorite. You understand? Yes. Thank you. Just think, pensemos un poquito que es parecido al español. Lo digo por primera vez y es A. Lo digo por segunda vez y es B. Let's see 9. Cuidado con la 9. You must always tell truth. ¿De? Yes. Porque está diciendo que siempre te digo la verdad, una cosa así. Sí. Esta es una frase. Siempre hay que decir la verdad y en español también lo tenemos. You must always tell the truth. That's why. Digo careful porque normalmente antes de una de un sustantivo, ¿cómo se dice? Abstracto, no usamos artículo. Hope. You must never lose hope. We don't say, don't lose the hope. The love. ¿Ya? Pero esto es una frase que también está, es como muy, muy conocida. La verdad. Tratamos la verdad con un artículo. Como si fuese una cosa. Y pasa también en español. So, I think you're gonna be fine. You must always tell the truth. But you must never lie when I use un so. Let's see 10. I cannot understand how a person like him can become president. No puedo entender cómo persona como él puede convertirse en presidente. A person. Una persona. Una persona como él. Y si es algo más específico, then we... This horrible person. Bueno, ahí tenemos otro artículo. So, okay, very good. This is like new information. Anyone, but like him. Una persona como también lo hacemos, lo hablamos en español. So, de todo esto, oops, bueno, no era mi intención dejar de compartir, pero bueno. De todo esto que vimos, ¿qué costó más o qué... que es necesario volver a ver o practicar? Vimos have, got y has got, y articles, que es lo que me dijeron que costaba más. No sé si había algún otro tema. También tenemos vocabulary. Pero bueno, eso es estudiar, practicar. What do you think? Question. Hay algo que no está claro. Puedo.